Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Hoy vamos a hablar de la incursión de la mujer en ingenierías específicamente. Mire, pues no hace mucho tiempo era un campo de hombres, pero de un tiempo para acá, de unos años para acá, la mujer ya incursiona en todos los terrenos. Vamos a hablar en especial de... Hace unos días se llevó a cabo la 5ª jornada de Ingenieras del Futuro y platicaremos de ello con la licenciada Sandra Urbalejo, titular de la Unidad de Igualdad de Género. También con el contador público Carlos Gutiérrez Fragosa, director general de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Y con el licenciado Narciso Navarro, él es coordinador del Programa de Divulgación Científica de la Universidad de Sonora. Pues bienvenidos. Muchas gracias. Licenciada, hace rato que no nos visitabas. Sí, ¿verdad? Ya cinco jornadas de Ingenieras del Futuro. Pero cuéntanos, ubícanos en aquella primera. ¿Cómo nace? ¿Cuál es el objetivo inicial? Bueno, iniciamos en el 2017 con la primera. El objetivo de las jornadas era impulsar a las jóvenes estudiantes de preparatoria que estudiaran carreras o disciplinas en STEM, que son las ingenierías, todo lo que es ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Uh-huh. Y ya afortunadamente la matrícula se ha incrementado en estas carreras, ¿verdad? Vemos con gusto que año con año van más mujeres a estas disciplinas. Sí, de eso se trata, eso es lo que queremos, ese es nuestro objetivo principal. Esta es una iniciativa de la Secretaría de Educación y Cultura en coordinación en las áreas de la Unidad de Igualdad de Género y la Dirección de Innovación Tecnológica, con el contador aquí, pues nos unimos para impulsar esta iniciativa y que, pues, romper con los roles y estereotipos que están bastante arraigados, diciendo exactamente que las mujeres no son para las ingenierías, que las ingenierías eran carreras únicamente para hombres, ¿no? O en su mayoría para hombres. Uh-huh. Y esto ya se ha desmitificado, afortunadamente. Contador, pues con creces se ha incrementado el número de muchachas en escuelas con relación a las ingenierías. En estas quintas jornadas vimos muchísimas, muchísimas jóvenes interesadas en participar. Sí, este programa realmente es un programa que nos da mucha satisfacción a nosotros como funcionarios, trabajadores de la Secretaría de Educación. Hay veces que el trabajo en el gobierno es frío, hay que ver números, hay que ver otro tipo de cosas, pero cuando nos toca participar en eventos como la Jornada de Ingeniería del Futuro, realmente es muy satisfactorio, sobre todo ver que ya encontramos a niñas que participaron en la primera edición y que nos platican que ellas tomaron su decisión de estudiar su carrera, de a lo mejor tener una vida diferente a la que ellas tenían planeado originalmente, gracias a lo que vieron y lo que aprendieron en un evento como este, de este tipo de jornada de ingenieras. Este programa lo iniciamos en colaboración con la Unidad de Género. Yo trabajo en la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, donde organizamos eventos con la temática de STEM, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Y vimos que en los eventos era frecuente que la participación de mujeres era menor al 50%. Y platicando con la licenciada Urbalejo, pues planeamos entre ambos organizar algún evento que tuviera como objetivo mover esa proporción, que participaran de igual forma hombres y mujeres. Y así, hace algunos años, tuvimos la primera jornada de Ingenieras del Futuro. Como era la primera y estamos aprendiendo a ver cómo era la mejor manera de hacerla, la hicimos en un salón de eventos comercial. Y ahí invitamos a 120 jovencitas de preparatoria a asistir a esa primera jornada, donde le dimos conferencias, participaron varias instituciones, le dimos talleres de robótica, de impresión 3D, de desarrollo web, etc. Y pues ahí vimos lo importante, la buena recepción que tienen las jóvenes. Hay veces que, por lo mismo que comenta la licenciada Urbalejo, cuestiones de roles, de ideas preconcebidas, pues ni siquiera se acercan a algún tema que tenga que ver con la tecnología o con la ciencia,
y ya poniéndoles enfrente las herramientas, el conocimiento, pues cambia su actitud. Ya con esta experiencia de ese primer evento, nos acercamos a una institución en el ámbito de la investigación, nos acercamos al CIAT, al Centro de Investigación Alimentaria y en el Desarrollo, y con ellos hicimos la segunda jornada de Ingeniería del Futuro en las instalaciones del mismo CIAT. En ese evento tuvimos la suerte de que nos abriera los laboratorios del CIAD y que las jóvenes pudieran tener una práctica de laboratorio y platicar con las encargadas y las maestras y doctoras investigadoras de cada uno de los laboratorios. Y pues fue un evento muy, muy bonito en que las jóvenes realmente tuvieron un contacto directo con lo que es la actividad de la investigación científica. Ese segundo evento nos señaló, nos dio la idea de que realmente lo que, en lugar de estar haciendo el evento en un lugar, en un salón de eventos, lo que tenemos que hacer es también acercar a las jóvenes a las instituciones que más adelante son las que les van a dar su camino para continuar con una carrera. A partir de ahí, realizamos la tercera jornada de Ingenieras del Futuro en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, que igualmente nos abrió la puerta, nos mostró sus talleres, nos recibió en su nuevo centro de aeronáutica y fue donde aplicamos el tema aeroespacial para esa edición de la jornada. Y pues igual crecimos en ese evento ya a las 160 participantes invitadas. Posterior a en la cuarta jornada tuvimos la anfitrionía de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, que puso a disposición de la Secretaría y de todas las participantes sus talleres, sus laboratorios y su personal técnico. En esa edición tuvimos el honor de que nos visitara la gobernadora del estado, la licenciada Claudia Pavlovich, que por cierto, esa jornada se realizó exactamente el Día Internacional de la Mujer, lo que le dio una relevancia muy importante en la difusión que tuvo ese evento. Y así es como vamos, en ese evento tuvimos invitadas a cerca de 200 jovencitas y pues ya se fue la preparación para acercarnos a esta última quinta jornada de Ingeniería del Futuro en que tuvimos, gracias al acercamiento que mantenemos desde hace tiempo con el licenciado Navarro para trabajar en proyectos del STEM en conjunto, pues ahí platicamos la posibilidad y pues afortunadamente hubo una buena disposición tanto del maestro del licenciado Navarro como de los directivos de UNISUAN y pues ya dio frutos ese acercamiento, ya tuvimos esta quinta jornada en la Universidad de Sonora. Uh-huh. Es un evento que se espera, es un evento que ya las jóvenes saben que tienen que participar en él, porque en cada uno, como ya nos estaba señalando, hay novedades, y en este quinto fue la incursión de la Universidad de Sonora con toda su experiencia y toda su infraestructura también, el licenciado. Claro, primero que nada agradecer este espacio y saludar a todo tu auditorio y realmente formar alianzas con nuestras instituciones hermanas de educación superior, media superior, educación básica, en el fomento precisamente de carreras STEM, en las actividades que fortalecen a toda nuestra sociedad, particularmente ahora que estuvo dirigido a Ingenieras del Futuro. Bueno, la Universidad de Sonora es una casa de puertas abiertas, con visitas guiadas, con programas estratégicos, con la participación y el compromiso de nuestros académicos, investigadores, estudiantes también que se suman a estas iniciativas y que a final de cuentas podemos hablar de un éxito en el que desde la colaboración de experiencias, para platicarnos las experiencias investigadoras como recién egresadas e irle despertando a las participantes en dónde te estás desarrollando, qué estás haciendo, en qué ingeniería, por qué decidiste estudiar esta ingeniería cuando tenemos programas académicos donde la matrícula sigue siendo muy elevada de hombres, pero también tenemos afortunadamente matrículas donde casi estamos al 50%, 50 y 50. Además, el que se haya realizado en la Universidad de Sonora fue presentar una primera iniciativa de una oferta académica muy amplia que tenemos en las áreas de las ingenierías en nuestras diferentes unidades regionales, tanto para el Valle del Sur, en lo que es Navojoa,
como en Cajeme, como en Hermosillo, como en Santana, Nogales y Caborca. Entonces, mostrarle una radiografía de las ingenierías a las participantes, yo creo que viene a despertar un interés, pero también viene a fortalecer esa vocación, esa orientación vocacional, ya que están a un paso de ser pues alumnas de nuestras instituciones de educación superior. Sumamente importante, sí, precisamente descubrir esa vocación, sí, porque lo que se estudia son carreras para el futuro, son, exacto, carreras de lo que vamos a vivir ya como profesionistas. Y vamos a seguir platicando de esta, claro, quinta jornada de Ingenieras del Futuro, pero antes hacemos una pausa. Quédense con nosotros, estamos en Televisión Educativa. Pues regresamos, estamos platicando sobre las quintas jornadas de Ingenieras del Futuro. Y ya se encuentra con nosotros la maestra Cecilia Navarro Gautrín. Ella es coordinadora del Programa Institucional por Equidad de Género de la UNISON. La doctora María Elena Zayas Saucedo es representante de las carreras STEM de la Universidad de Sonora. Y la doctora Ana Cecilia Borbón, ella es profesora investigadora de la Escuela de Ingeniería Civil en Minas, y además dio una conferencia en esta quinta jornada sobre las ingenieras civiles ayer, hoy y mañana. Pues de sumo interés está esta conferencia, porque como decíamos, es un campo pues de hombres, básicamente, que era lo que se pensaba, pero se han roto estereotipos. Y si no, ahorita vamos a platicar de ello. Pues, maestra Cecilia, comenzamos con usted. Qué importante es este tipo de jornadas, ¿verdad? Sobre todo, pues, por la equidad de género y la incursión de las mujeres en estos terrenos. Sí, yo creo que es muy importante que sigamos con este tipo de actividades, porque consideramos desde el programa institucional que son formas en cuales nos llevan a la reflexión y a pensar en cambiar estos estereotipos que tenemos tan fijos en términos de lo que el deber ser de la mujer y del hombre, y en este campo de las ingenierías, donde siempre se ha pensado que condiciones físicas de la mujer no pueden incursionar, lo cual pues no es verdad, ¿no? Sino son estereotipos que socialmente se nos han inculcado. La universidad, a través de este programa, además de participar en este tipo de jornadas, también tiene otras actividades, cursos, talleres al interior de la universidad para toda la comunidad, con esta idea de cambiar los estereotipos y roles de género que tenemos. Sí, y es que hablar de igualdad es un tema que como que todavía cuesta trabajo, sobre todo a algunas mentalidades, pues. Entonces hay que hacer mucho, mucho trabajo al respecto si queremos una equidad definitiva. Así es, porque es que hablar de igualdad en las diferencias, y entonces es complicado poder hablar de igualdad en diferencias, porque tenemos que entender que tanto hombres como mujeres somos diferentes, pero lo que se busca son las mismas oportunidades que tengamos. Entonces, es una manera de visibilizar que tanto mujeres como hombres pueden participar en cualquiera de los programas que ofrece la universidad. Y esto nos lleva, doctora Zayas, a que las carreras STEM, pues en este momento se esté hablando de ellas para que la mujer participe también en estas áreas del conocimiento. Claro que sí, fíjese, anteriormente las carreras STEM eran muy masculinizadas, pero posteriormente, a partir de 1998, se hizo un estudio por uno de los maestros de ciencias sociales, y este maestro publica un libro donde dice que hay una gran irrupción de las mujeres en este tipo de carreras a partir de 1998 en nuestra Universidad de Sonora. Actualmente, en las áreas, por ejemplo, de electrónica, pues son pocas las mujeres, pero cuando yo empecé a dar clases en electrónica, había 3 mujeres, una desertó a finanzas y 2 se quedaron ahí. Y ahora, justamente, hoy tuve la reunión de tutoría y conté alrededor de 10 mujeres y 30 hombres. Entonces, se van incorporando.
con este evento de las quintas jornadas de Ingenieras del Futuro, las chicas que participaron, pues se les habló sobre las áreas de las carreras STEM y se les motivó, se les estimuló a participar dentro de ellas. Entonces, realmente este mandato de ONU Mujeres a que desarrollemos actualmente este tipo de actividades donde hagamos ver a nuestras estudiantes, porque desde la secundaria las niñas toman su perfil, ¿no? Van tomando sus áreas físico-matemáticas, ciencias químico-biológicas, luego ya cuando están en la preparatoria, pues ahí ya están en su área y pueden tener la posibilidad de ingresar a las carreras. Yo actualmente soy ingeniero químico, pero tengo una maestría y doctorado en física. Yo fui la primera mujer investigadora, profesora investigadora que entró a mi departamento. Yo trabajo en el departamento de investigación en física. Y a partir de 1993 que entré, se han incorporado. Actualmente tenemos en nuestro departamento, que es muy masculinizado, tenemos 50 hombres y 8 mujeres. Uh-huh. Entonces la participación de la mujer va creciendo a cualquier nivel. Es solamente forjarnos un reto y alcanzar, luchar por ese reto. Así es. Yo recuerdo específicamente la Escuela de Altos Estudios, en que de un lado éramos puras mujeres, donde estábamos las de letras, nos decían, y del otro lado estaban los físicos y matemáticos, donde había una mujer que nunca supimos si era física o era matemáticas, porque para nosotros era igual, pues, no sabíamos quién era quién, pero había una mujer nada más estudiando una de estas carreras. Así es. Pienso que es importante que tanto mamá y papá apoyen a sus hijas cuando ellas entren a las carreras de este STEM, porque yo recuerdo que cuando yo iba a entrar a ingeniería química, mi mamá decía, no podía concebir que yo entrara a una ingeniería. Ella decía, no, es que ahí está cultora de belleza, enfermería. Eso a mí no me gusta. Entonces, con mi actitud, decidí estudiar ingeniería y asumí todos los retos. Como dijo nuestra vicerrectora, no es fácil, pero tampoco es tan difícil permanecer. Siempre hombres y mujeres debemos de participar en igualdad de condiciones. Así es. Y la mentalidad es lo más importante, tener una mentalidad triunfadora, ganadora. Mujeres y hombres hemos demostrado que podemos convivir en armonía y en conocimiento. Es un poco lo que sucede en la ingeniería en horticultura, que a mí me tocó tener un grupo donde eran como 30 hombres, y había 2 chicas nada más que iban a ser ingenieras y de hecho se gradúan como ingenieras en horticultura. Pues la situación de la mujer ingeniera, a propósito, doctora Borbón, ayer, ¿cómo era? Era pues un terreno minado, ¿verdad?, para la mujer. Ya como que medio ahí se va acomodando, pero ¿qué podemos esperar? Platíquenos de esto que usted platicaba en la conferencia. Ok, muchas gracias. Pues ha sido una satisfacción participar en este evento. El primer paso fue ver un auditorio lleno de jovencitas de prepa que venían a hacer un acercamiento más concreto con lo que significa estudiar una ingeniería. Si bien es cierto, ellas en el quinto o sexto semestre de su bachillerato ya tienen una orientación por el área que ellas escogen para estudiar. Creo que un acercamiento como este les da muchos más elementos para poder decidir, ya sea reafirmar o desistir en un momento dado de su decisión. Entonces, lo que hicimos en ese evento fue acercarnos mucho a ellas, en el sentido de explicarles cómo ha sido todo este proceso de la mujer en la ingeniería desde la antigüedad, podríamos decir, ¿no? Tenemos ejemplos en la historia de infinidad de mujeres destacadas en la ciencia, en la tecnología, que incluso han sido inventoras, que incluso muchos de los adelantos tecnológicos de los que gozamos hoy en día han sido desarrollados por mujeres, ¿no? Y así en el paso del tiempo, desde la antigüedad, pasando por las décadas del siglo pasado y el siglo presente, en los años 60 ya se contaba con astronautas mujeres que ya participaban en misiones de la NASA. Se les dio una visión general de todas las ingenierías. A mí me tocó hablar específicamente del área de ingeniería civil, que creo que sí marca una diferencia del resto de las ingenierías. Ingeniería civil no debiera ser, pero sí es una carrera donde la mayoría son hombres. Uh-huh. Y esa proporción de alguna manera se sigue guardando.
Es decir, en el resto de las ingenierías como que se ha nivelado un poquito más el la proporción de mujeres y hombres, pero en ingeniería sigue habiendo. Bueno, la ingeniería civil es una profesión en donde el campo de acción sí exige un poco más, por decirlo de alguna manera coloquial, esfuerzo físico para poder desarrollar actividades, ¿no? El campo de la ingeniería civil ya en la práctica es un campo que se desarrolla, digamos, en situaciones, en ocasiones climáticas adversas, en lugares donde hace mucho calor o lugares muy fríos. Esto puede, digamos, desanimar un poco a la estudiante mujer a participar en esas actividades. Por el estereotipo que tenemos de que la mujer es débil. Así es. Uh-huh. Sin embargo, yo estoy convencida que no hay ningún impedimento para que una mujer se desarrolle. El primer reto que yo les comento a las estudiantes es el reto intelectual, que creo que todas estamos completamente capacitadas para sobrellevar el reto intelectual, para sobrellevar una carrera de la mejor manera. Después viene la práctica profesional, donde ellas pueden escoger diversidad de actividades. No necesariamente se tienen que desarrollar en el campo. Hay muchas actividades que una mujer puede desarrollar en la parte administrativa de las empresas, y sobre todo hicimos énfasis en un punto ahí importante, que es dedicarse también al desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué no tratar de incursionar más allá de la licenciatura, estudiar posgrados, hacer investigación e incluso intentar desarrollar nuevas tecnologías, que es lo que ahorita está en boga en todas las ingenierías? Uh-huh. Ahorita tenemos el pulso de que la mujer está inscribiéndose, de que las jovencitas se están inscribiendo en carreras que tengan que ver con las matemáticas, pues, porque a veces es a lo que le damos la vuelta. Dicen, no, es que las ingenierías llevan matemáticas, entonces vamos a darnos la vuelta por carreras que no la tengan. Pero tenemos el pulso de que hay más, afortunadamente. Ahora, ¿se tiene conocimiento de que se estén contratando ya cuando la mujer egresa, de que estén en el terreno laboral? ¿Podemos tener este dato? Sí, yo creo que sí. Y en el terreno laboral habría que puntualizar algo, específicamente en la carrera de ingeniería civil, no una estadística precisa, pero yo he tenido pues mucho contacto con egresadas. Yo voy a cumplir ya 30 años en dando clases ahí en la Escuela de Ingeniería Civil, y he tenido conocimiento de muchas egresadas en el sentido de que sus experiencias han sido buenas. Es decir, la ingeniera civil en la obra es aceptada de alguna manera. La ingeniera civil se va a enfrentar a grupos de trabajo, a cuadrillas de trabajo, hablando así de manera directa, albañiles, maestros de obra, y la experiencia de la mayoría es que son respetadas. Es decir, cuando llega la mujer con una con un estatus o una categoría, se le respeta, ¿no? Esa es la impresión que tenemos de nuestras egresadas. Uh-huh. Maestra Navarro, en esas quintas jornadas la participación de ustedes pues también fue sumamente importante, porque de alguna forma se les comenta a las muchachas, sobre todo si luego van a ser estudiantes de la Universidad de Sonora, de que existe una coordinación de equidad. Así es, se les habló un poco sobre el programa de género, lo que hacemos en el programa de género, y también hubo una conferencia donde se les expusieron toda la oferta educativa que hay en todas las ingenierías, tanto en la unidad regional centro como en la unidad norte y sur, un poco para motivar, dado que también en esta jornada no nada más asisten estudiantes de las preparatorias o bachilleratos de aquí de la localidad, sino que también vienen de todo el estado. Entonces es como para ofrecerles, ¿saben qué? Muchas veces la limitante puede ser por cuestiones económicas de traslado, entonces se les dio se les informó sobre todas las oportunidades que pueden tener en cualquiera de las áreas de los lugares donde estén. Uh-huh. Entonces fue parte de esto, y otra de las cosas que fue, yo creo, también muy relevante para mí en lo personal fue que se les invitaron a recién egresadas, estuvieron participando recién egresadas que ahorita están trabajando, y esto motivó mucho también para ver, ah, bueno, pues mira, también estudió y luego consiguió trabajo. Entonces están ahí alguna de las compañeras que fue del trabajo con su uniforme, y miren, pues no me quita feminidad el término de que yo ande con el uniforme. Uh-huh. Eso, sigo siendo mujer y sigo siendo femenina y sigo siendo todo lo demás, independientemente de lo que esté trabajando, ¿no? Siempre los testimoniales de vida son importantes, pues, provocan mucho y siempre dejan algo. Doctora Sayas, antes de irnos, sí me gustaría que hiciera una invitación
aprovechando pues que acaba de pasar lo de las quintas jornadas de Ingenieras del Futuro para las carreras STEM. Claro que sí, miren, la Universidad de Sonora cuenta con una variedad de ingenierías, está geología, fuera de la ingeniería está geología, está la división de ciencias exactas y naturales, geología, física, matemáticas, la ingeniería en tecnología en electrónica está dentro de ciencias naturales. Entonces, lo que yo les puedo ofrecer o comentar mis experiencias como mujer dentro de la universidad y también como ingeniera es que todas las chicas se preparen, estudien, aprendan, para que cuando lleguen a la universidad y entren a las carreras que ellas piensan que son difíciles, pero ya con los conocimientos que traen de matemáticas y de física y de química, pues eso es lo que les va a ayudar a ser exitosa durante toda su carrera, durante todo su periodo. Nosotros ahí las esperamos con los brazos abiertos, sobre todo en la División de Ciencias Exactas y Naturales, que hay más pocas mujeres que en las ingenierías, pero que hay una gran cantidad ya ahora de estudiantes que están en esas áreas y también hay apoyos con asesorías, con cursos remediales. Ahí está el programa de tutoría, la trayectoria escolar que tienen los estudiantes. Entonces, en realidad, sí tienen una gran oportunidad cada quien que se decida participar en estas áreas de las ingenierías, de matemáticas, de tecnología y de ciencias. Uh-huh. Carreras de y con futuro. Claro que sí. Pues muchas gracias, doctora maestra. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y recuerde, pues hay que buscar carreras STEM, hay que buscar ingenierías, porque déjeme decirles, las mujeres somos ingenieras desde que nacemos. Y eso de construir el futuro de los hijos y a veces hasta irle construyendo la vida al esposo, al compañero, pues dígame usted si no es una ingeniería. Gracias. Recuerde, estamos en Televisión Educativa.